¿Dónde está el que trajo esto? En la calle, doctor, en la entrada de servicio. ¿Dónde va? Yo no sé. ¡Alfredo! ¡Alfredo, espérame! El gordo andando a entrar a la mercadería, si no me pagan. Dígame, ¿qué clase de broma es esta? Esto no es una broma. Esto es una cuenta de 2.325 pesos con 30 centavos. ¿Pero quién le pidió 140 kilos de azúcar? La señora. Yo no, yo pedí dos bolsas de azúcar solamente. Sí, dos bolsas de azúcar son 140 kilos. Ahí están, en el camión, junto con la bolsa de sal gruesa y la de sal fina. Pues va a tener que llevárselo todo. ¿Cómo? ¿No quiere la mercadería? Eso es una locura. En ese caso, la loca es su mujer. Venga, cuidado con lo que dice, que no le voy a permitir. Que no vaya cuidado con lo que pide. No se pongan así, cálmense. Solo cuestión de hacer un nuevo pedido. Sí, pero con lo estrictamente necesario. Sí, querido, pero déjame a mí arreglar las cosas con el señor. Estas son cosas de mujeres. Está bien. Buenos días. Que le vaya bien. Así que, ¿va a hacer un nuevo pedido? Sí, sí, señor, pero este es más reducido, ¿eh? Vaya diciendo. Azúcar... Y azúcar, póngame... No. No, no, es mucho. Póngame 20 de azúcar. ¿20 kilos? Está loco, 20 centavos. 5 centavos de sal, 10 de café, 15 de té. ¿Centavos? Sí, sí, centavos. Oh, señor Vélez, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va, doctor Villegas? ¿Mi esposa, el doctor Villegas? Encantado, señora. Igualmente, doctor. Supongo que habrá preparado todos los documentos para firmarlos hoy mismo. Hoy mismo no, porque es domingo. Pero mañana a primera hora podemos hacerlo. Ah, cuanto antes mejor, así nos volvemos a Rosario. ¿Pero por qué tanto apuro? Mi esposa sufre del estómago y no puede soportar la comida de los hoteles. Ah, entonces esta noche comerán en casa. No querríamos ocasionarle ninguna incomodidad. Una cosa así, tan de improviso. No se preocupe, señora. Mi mujer es prodigiosa para estas cosas. Estoy seguro que se va a poner contentísima cuando le avise que tenemos invitados a comer. Se lo aseguro. Pero estás loco, Alfredo. ¿Cómo me traes gente a comer en esta forma y a estas horas? Se trata del primer cliente importante que se me presenta. Tengo que quedar bien con él. Ayúdame, por favor. ¿Pero qué les voy a hacer de comer? ¿Por qué no vamos a un restaurante? No, 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 no. Imposible. Cualquier cosa que hagas tú será maravillosa. Basta con que prepares apenas la mitad de lo que me haces todos los días. ¿Quieres? La mitad. Bueno, sí, sí, te quiero. Sí, ya me arreglaré. Hasta luego. Hola, abuelita. María Fernanda. Ay, abuelita, estoy en un apuro. Necesito que me mandes enseguida a la cocinera. ¿Por qué no? Oh, ¿no hay nadie que sepa cocinar? Claro que no. Hoy es domingo, día de salida. ¿Dónde lo voy a buscar? No, no sé. Ay, pero no te puedo...